chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chai Online vamos a continuar con nuestro episodio de This World of Us. Tienen todos hambre. Así que voy a intentar quitarles el hambre, la verdad. Yo creo que se lo voy a dar a Boris. No sé por qué pienso que es mejor que se lo dé a él. Entonces Boris que venga y coma nomás. Creo que es la mejor opción. Está enfermo y todo, entonces... le va a hacer bien... haber comido y todo. Y esta noche sí lo voy a dejar ahí, no voy a llevarlo a ningún lado conmigo. Quiero que se recupere. Definitivamente. Tengo a esta gente muy bien. Con un poco de hambre nomás, pero... pero bien. Si puedo parar esa enfermedad antes de que se agrave, porque pasan muchos días y empieza a empeorar. Y aprovechar el clima sería genial. Entonces, voy a dejarlo dormir, la verdad. Tiene medicamentos y todo. Y voy a ver, él va a vigilar, o sea... y me voy a ir al mismo lugar de antes. No sé si llevar eso. La verdad que no sé. No lo voy a llevar por ahora. Como tengo muy poco espacio con ellos, no sé si sea lo más útil, la verdad. Necesito madera, es una de las cosas que más necesito en este momento. De eso no voy a coger, por ahora no. Y eso parece ser una persona, no quiero que sea una rata, la verdad. Sinceramente no creo que sea una rata. Oye, eso de tener comida. Esto lo necesito, esto lo necesito, esto lo necesito. Entonces por ahora eso es lo que voy a agarrar de acá. Luego ya vendré de nuevo a buscar algo, la verdad. Esto es comida, igual necesito comida. Un poco de agua, la verdad. Lo necesito con mucha urgencia. Y como lo vuelvo a decir, esas son cosas que necesito. Como no sé si es gente o no, me vendría a robar. Mira, todos hacemos lo mismo al final. Todos robamos para poder subsistir. Voy a recoger la madera. Creo que es una de las cosas que más necesito. Y esas piezas, y ya con eso me voy. No voy a meter bulla, voy a tener que volver y acá necesito una pala. O me quedo un rato haciendo esto y... ah, es una rata, creo. Creo, no estoy seguro. Sí, es una rata. Pensé que no, me asusté. No traje pala por el tema del espacio, pero... si me quedo un rato no va a pasar nada. O sea, me quedo ahí esperando, ¿no? O sea, tratando de sacar eso, a ver si cuando venga no ya se me hace más simple. Igual he conseguido harta madera, un par de piezas que son importantes, algo de comida y algo de agua. Así que estamos bien. O sea, estamos bien. Eso nos va a ayudar bastante en este tema.
Espero, este por ejemplo dice entrenado en el combate, eso es algo nuevo también. Espero que en este episodio podamos realmente avanzar y ya no empezar de nuevo, es lo que más espero. Espero poder lograr mi objetivo de dármelo vuelta una vez aunque sea. ¿Qué es lo que hay acá? Ok, eso está cerrado ya. Ok, entonces me voy a ir porque ya no necesito. Pero antes de irme, voy a abrir la puerta por acá, la verdad. Y ya igual tengo que recoger esas cosas, pero vendré con Boris, supongo. Entonces, voy a abrir eso y me voy a ir. Entonces, me voy. Y esperemos que no nos hayan robado. Porque eso del robo es, pero complicado. Veamos, tercer día, no, ok, no nos han robado noche tranquila. Y ya está recuperado, chicos. Se ha recuperado. Entonces, eso es genial. Voy a hacer comida. Entonces, por fin, por primera vez hemos avanzado algo. No, madera no. Tampoco, piezas tampoco. Entonces, tengo harta comida. Pues duerme ahí, duerme ahí. Y voy a dedicarme a construir lo que me pueda faltar, la verdad. Ya tenemos a Boris y Boris es un gran ayuda. Aún no podemos hacer lo otro porque nos faltan el otro tipo de piezas, pero me voy a dedicar a tapar. Me voy a dedicar a tapar mientras tanto. La poca madera que tenemos la voy a utilizar en eso va a ayudarnos mucho. Y si se dieron cuenta, se recuperó ¿por qué? Por el tema de que simple y llanamente teníamos un buen clima, más 15 grados, o sea, no partimos en invierno y eso ayuda muchísimo. Cuando digo muchísimo, muchísimo, porque no. Siempre partimos en invierno y eso es complicado. Entonces ya no puedo tapar ningún agujero, pero miren, ¿saben qué? Voy a fabricar un sillón. Nunca lo he fabricado, pero en este caso lo voy a fabricar. Puede ser que venga bien que se sienten un rato de descansar. Y yo creo que construir más de dos camas no es necesario porque siempre vas a tener a uno que ya descansó y el resto que no. Entonces, mientras que tengas tres personas, todo está bien. Si tuvieras cuatro, a lo más probable es que necesites otra cama. Todos están con hambre. Y quemar madera no es la mejor opción. Tenemos una madera. Así que nada, voy a pasar a acabar el día. Y voy a ir con él. Con él, ese va a dormir. Yo lo voy a rebuscar. Voy a ir hasta casa igual. Voy a llevar esto. Esta vez sí voy a llevar eso. Lo necesitamos para abrir la parte que se quedó ahí. Que no pudimos abrir. Entonces, veamos qué hay acá. Armas. Me gustaría sacar todo, pero no sé si tengo los slots, o sea, los espacios necesarios para poder sacarlo todo. Eso es como para hacer armas también. Y eso es, en cierto modo, igual ayuda. Toma, pues ya me voy a quedar sin espacio y aún nos faltan cosas, pero. No son piezas. Comida.
Entonces, realmente me gustaría coger todo, como les digo. Pero no tenemos espacio. Voy a tener que venir de nuevo. Pero tampoco tenemos madera, así que no sé si sea tan bueno. Tabaco, agua, cosas que puedan servir, la verdad que sí. Vamos a entrar, no quiero que haya nadie, la verdad. Y acá deben haber más cosas incluso. Esas son cosas que pudimos llevarnos con nosotros. Genial. Nada de ahí. Miren, piezas que son muy importantes. Y madera. Les voy a dejar estas cosas. Y me voy a llevar eso. Voy a dejar esto. Me voy a llevar toda la azúcar. Eso después ya lo vengo a buscar. Así que eso, chicos. Este va a ser ya. Después va a ser mi última vez que vengo, así que estamos bien. Pero aún igual no hemos encontrado la forma de. O sea, no tenemos combustible para generar, o sea, para poder cocinar la comida, ¿no? Sí, así que si no, si esta vez no logro eso, voy a tener que comer la grúa. Así que nada, chicos, ya me voy a ir despidiendo de este episodio. Día 4, no nos han robado, genial. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like si el video, comenten abajo y saben que abajo me van a ver el link que dice únete al equipo. Le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí van a poder comunicarse con ellos y ver si es que logran aceptarlos como parte del equipo. Si es que fuera el caso, ya lo saben, lean el contrato, no lo firmen de inmediatamente. Asegúrense de que realmente qué es lo que están buscando, qué es lo que ustedes necesitan para su canal. Y más que todo eso, chicos. Así que nada, los veo en un próximo episodio de The World of Us, chicos. The World of Us. ¿Esto qué necesita? O sea, podría construir, por decirlo así, uno más. Lo voy a tirar a la cama. Ya no tiene hambre. Este chico está con mucha hambre, así que Boris no ha comido y esto va a ser lo último ya. Entonces, este es buen cocinero, o sea, eso quiere decir de que cocina mucho mejor que el resto. Voy a fabricar un cuchillo igual. Bueno, chicos, así que eso, los veo en un próximo episodio. Cuídense.